llama las generalidades del juicio de amparo. Muy bien, compañeros. Perfecto. Y vamos a empezar con una frase de Horazman. Dice lo siguiente, un ser humano no alcanza sus cotas más altas hasta que está educado. Muy bien. Vamos a iniciar. Compañeros, Juicio de amparo. Medio de control de naturaleza jurisdiccional. Protege los derechos humanos contemplados en la Constitución, así como en los tratados internacionales. Y procede en estos supuestos. Aquí va. Contra actos de autoridad. ¿Sale? Y aquí agréguenle otro concepto: contratos y omisiones. Muy bien. Que violen los derechos contemplados tanto en la constitución, pero también los que se contemplen en los tratados internacionales. Hasta aquí vamos bien, compañeros. Ok. Acuérdense: un acto es un hacer. Una omisión consiste en un no hacer. Vamos, les pongo un ejemplo de una omisión. Los actos prácticamente ustedes ya saben cómo operan, ¿no? La omisión. El Congreso de la Unión, por mandato constitucional, tiene la obligación de elaborar una ley. Y le da a la Constitución un plazo para su elaboración. ¿Qué creen que pasa, compañeros? No la elabora. ¿Qué está ocurriendo aquí? El Congreso está omitiendo y en esa omisión está violando la Constitución. ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, fracción 2 del artículo 103. Contra leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Y contra leyes o actos de autoridad de los estados o del distrito federal que invadan la competencia de la autoridad federal. Recuerdan que lo vimos cuando hablamos de las controversias constitucionales. Si en esa invasión de competencia recíproca hay un derecho fundamental de un gobernado que es afectado, entonces hablamos de la procedencia del juicio de amparo. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Sigan esta tabla, por favor. Atención. Decimos, el juicio de amparo tiene su fundamento en los artículos 103 y 107. ¿Ok? Muy bien. La norma que regula al amparo se llama de forma completa. Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de una forma más sencilla conocida con el nombre de Ley de Amparo. Todo aquello que no contemple la Ley de Amparo va a ser supletorio el Código Federal de procedimientos civiles. ¿Se entiende, compañeros? Y la finalidad de este juicio de amparo, en la medida de lo posible, es restaurar al gobernado en el derecho que fue vulnerado y, si se puede, compañeros, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de que se hubiese cometido la violación. ¿Se entiende, compañeros? Ok, entiéndase. Y si le vulneramos un derecho a Paola, el objetivo es que dejemos sin efectos ese acto de autoridad. Pero también, en la medida que sea posible, regresar las cosas que tenía Paola antes de que se cometiera la violación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Juicio de amparo. Características o algunos tipos de amparo. Por favor, tomen nota de estos puntos. Aquí va. Primero, juicio de amparo como un medio de control de constitucionalidad de normas generales. ¿Cuáles son las normas generales? Las siguientes. Son los tratados internacionales, las leyes generales, las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, etcétera, etcétera. Vamos bien, compañeros. ¿Qué hacemos en el amparo como medio de control de constitucionalidad de normas generales? Recuerden, la norma suprema, la norma número uno, va a ser la constitución, la norma secundaria, la norma derivada, es la norma. Número dos. Lo que pretendemos, compañeros, es que esta norma número dos no sea contraria a la constitución. ¿Se entiende? De ser contraria, esta norma se buscará que quede sin efectos. ¿Sale? Pero recuerden, el amparo es defectos de relativos. ¿Por qué? El ejemplo que señalamos con antelación. Se acaba de aprobar un impuesto por el Congreso de la Unión. ¿Sale? A considera que ese impuesto vulnera el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. ¿Ok? Se ampara le conceden el amparo considerando el juez que conoció de este, de este asunto que la norma del Congreso de la Unión viola el artículo 31, fracción cuarta. ¿Vamos bien? Aunque miles de personas se encuentren en la misma situación de A, a estos miles. El efecto no les va a aplicar porque solamente vincula a quien promovió el juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Normas generales. Siguiente amparo. Contra detenciones arbitrarias. El famoso amparo habeas corpus. Dice Martín, la policía federal por conducto de un juez que ha ordenado una orden de aprehensión me van a detener. Pero no existe una causa de justificación para que lleven a cabo esa detención. ¿Sale? Contra esa detención arbitraria Martín Flores va a promover juicio de amparo. Disculpe maestro, yo tengo una duda. Gabriel, te escucho. Sobre, digamos, en el interés jurídico que sería el digamos el efecto relativo de esta ley, ¿se podría hacer jurisprudencia para que no solo después de digamos de, de estas cinco sentencias se pudiese hacer este digamos inválida ya, digamos aplicar el, este juicio de amparo para todas las personas. Pudiésemos conformar la jurisprudencia, como usted señala, Gabriel. Tendríamos que tener cinco resoluciones en un mismo sentido, sin ninguna en contrario, para que de esta manera pudiésemos establecer una jurisprudencia que sería obligatoria y vinculante, eh, principalmente semana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podría tener el efecto, esto para que tuviese efectos generales, mi estimado Gabriel. ¿Sale? Ok. Muy bien. Ok. ¿Está claro, compañeros, el amparo contra detenciones arbitrarias? Ok. El amparo contra actos u omisiones de las autoridades administrativas, de las autoridades legislativas. ¿Se entiende? Un acto que realiza. El gobernador del Estado que le causa un agravio a Azari. Procede el juicio de ampar. Un acto que la, bueno, una omisión del Congreso del Estado de México, que el ladio considera que el Congreso debió haber emitido una norma que ordena eh, la Constitución. Esa omisión pues, implica. Que el adio puede promover un juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Contractos u omisiones. Hacer y no hacer. ¿Ok? Amparo, casación. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio. También conocido con el nombre de amparo. Directo. ¿Ok? Y la tramitación del juicio de amparo en materia agraria que tiene sus particularidades. ¿Hasta aquí vamos comprendiendo los temas, compañeros? Octavio, te escucho, por favor. Eh, hablando del juicio de amparo contra eh, detenciones. Eh, eso eh, aplica cuando se, la persona en cuestión tiene conocimiento de que le van a detener por alguna situación en particular o también se puede amparar una persona que ha sido detenida ante una situación incluso desconocida por él, pero que lo presentan ya ante un Ministerio Público en calidad de inculpado. El, el, eh, ahí el, el, el amparo como tal tiene sentido ¿O, o solo cuando se sabe de una acción... Este, de autoridad o de alguna este, detención que fue ya este, emitida por un ministerio público. Oh, Inclu pues. Incluso podría decir que el amparo se sobresee. Vamos a suponer: usted se quiere amparar contra una orden de aprehensión y resulta que ya lo detuvieron, su, situ su situación jurídica ha cambiado. ¿Sale? Y lo presentan dos jueces de control y le formulan imputación. Pues evidentemente ya no tiene efecto el juicio de amparo, se sobreseará. ¿Sale? Si usted es detenido arbitrariamente y de alguna manera es incomunicado, pues bueno, también hablamos de la procedencia del juicio de amparo, en este caso en particular. Y cualquier persona puede promover el amparo en su nombre. Ya nada más usted lo tendría que ratificar eh, en su momento que se le presente donde usted, donde usted se encuentra privado de su libertad. Ok, o sea, si no ha sido imputado por la autoridad en este caso, este, ya una vez que fui detenido. Y, y estoy yo, vamos, este, retenido, incomunicado, de alguna forma, digamos retenido, no, no incomunicado, este, pero no se me ha imputado ninguna eh, delito. Ahí sí pudiera yo este hacerlo como comenta, por, por medios propios o un tercero. Ahí el amparo sí, pues, sí podría eh, proceder. Sí, sí. En el caso que usted se haya imputado, pues ya cambió su situación jurídica, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien. Okay. Compañeros competencia de los tribunales en materia de amparo atención por favor suprema corte de justicia de la nación sale conoce del recurso de revisión en amparo indirecto y en amparo directo déjeme platico en qué casos no me quiero meter en tantas cuestiones técnicas que pueda confundir los compañeros pero les voy a platicar si lo que ustedes impugnan es la constitucionalidad de una norma, ¿sale? Van a presentar amparo indirecto. Si ustedes tienen alguna situación en contra de la resolución que ha dictado el juez de distrito, en revisión contra esa norma, conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Amparo directo en revisión. Si se plantea el tema de constitucionalidad, ¿sale? En amparo directo. Y se ha pronunciado el Tribunal Colegiado de Circuito. En teoría, tendríamos que decir, compañeros, pues que ya no habría más que hacer en amparo directo. Pero como estamos hablando de la constitucionalidad, en revisión, va a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La Corte también puede conocer ejerciendo la facultad de atracción vamos bien ok compañeros también conocerá del amparo indirecto y directo en revisión las salas de la suprema corte de justicia de la nación son dos salas la primera sala conocen asuntos civiles y penales y la segunda sala conoce de asuntos administrativos y laborales. ¿Vamos bien? Si lo que se impugna es un reglamento, en este caso quien conocerá sería una sala. Muy bien, compañeros. Perfecto. Los tribunales unitarios de circuito y los tribunales colegiados. Empezamos con los colegiados. Los colegiados van a ser competentes para conocer en amparo indirecto a través de la revisión. ¿Cómo está esto? Se presenta el juicio de amparo indirecto que conoce un juez de distrito. La sentencia que dicte ese juez de distrito, en un plazo de 10 días, puede presentarse recurso de revisión que conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siguiente punto, por favor. En amparo directo, va a conocer y va a tener una competencia originaria el Tribunal Colegiado de Circuito de conformidad con... Eh, la propia constitución y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok, ahorita vemos el tema de la competencia, para que les quede claro. Tribunales unitarios de circuito van a conocer del juicio de amparo en asunto que provenga de otro tribunal unitario. A ver, no se me vayan a confundir y quiero que conozcan el procedimiento, ¿eh? Ahí va. Los jueces de distrito tienen una doble competencia: son jueces de procesos federales. Y son jueces de amparo. Como juez de proceso federal, su superior jerárquico serán los tribunales unitarios de circuito. Como jueces de amparo, serán los tribunales. Colegiados de circuito. Vamos bien. Hablemos de un proceso federal. ¿Estamos listos? Ok, vean el caso, por favor. Proceso federal. Juicio, sistema acusatorio adversarial que tiene que ver sobre un delito del fuero federal. Narcotráfico. Muy bien. El asunto en etapa de investigación lo empezó a conocer un juez de control. ¿Sale? En etapa intermedia, continuó conociendo ese juez de control. Llegamos a una etapa de juicio oral. Y el tribunal de enjuiciamiento ha dictado una sentencia. ¿Sale? Contra esta sentencia, las partes presentan recurso de apelación que va a conocer el tribunal unitario de circuito. ¿Se entiende, compañeros? Los actos de este Tribunal Unitario de Circuito que sean materia de amparo no los puede conocer un juez de distrito. Les digo por qué, compañeros. Hay una cuestión muy lógica. Un inferior no puede revisar las actuaciones de un superior, ¿verdad? En este caso, los actos de este Tribunal Unitario de Circuito que violen los derechos humanos que se contempla en la Constitución o en los tratados internacionales, van a ser competencia de otro tribunal unitario de circuito. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y los juzgados de distrito van a conocer en tema de amparo indirecto. ¿Cuándo conocerá un juez local? Aquí va. Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Vamos a remitirnos al artículo 22, compañeros, para ver qué dice. Aquí va. Quedan prohibida la pena de muerte, de mutilación. De infamia, de azotes, los palos, del tormento, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otros otras penas inusitadas y trascendentales. ¿Qué implica esto, compañeros? Si resulta que Viridiana le van a causar una afectación, y donde ella se encuentra, no hay juez de distrito, y se trata de un acto de los que acabamos de comentar, compañeros. Viridiana podrá presentar el amparo contra cualquier autoridad local y ella tendrá que tramitar el amparo, conceder la suspensión cuando no hay un juez de distrito en ese lugar. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Siguiente caso, por favor. Jurisdicción concurrente. Artículo 16, 19 y 20. Compañeros, contra una orden de aprehensión, tenemos la opción: o presento ante la misma autoridad que va a realizar el acto, o lo presento contra un juez de distrito. ¿Se entiende? Yo tengo la posibilidad de, ante la misma autoridad que está tramitando el acto, presentar mi amparo. Y ella lo tendrá que remitir al juez de distrito que corresponda. O lo presento directamente ante el juez de distrito. ¿Se entiende, compañeros? La opción la tiene el propio gobernado. ¿Ante quién recurre? ¿Ok? No se me confundan, compañeros. Quiero que esté muy claro esto, por favor. Reiteramos. Vamos a ver. Para que vayan comprendiendo esto, compañeros. A ver. ¿En qué casos conoce del juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién me puede ayudar con el tema de amparo indirecto? ¿Cuándo conocerá en revisión la Suprema Corte, compañeros? Contra el amparo, contra normas. generales. ¿Se entiende, compañeros? Y en amparo directo, cuando se plantee una cuestión de constitucionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Gabriel, ¿en qué casos conoce del juicio de amparo un tribunal colegiado de circuito? Ayúdeme con el tema del amparo indirecto. ¿En qué momento conoce? ¿Cuándo será Gabriel? Recuerde, Gabriel, cuando exista un tema referente con el recurso de revisión, ¿sale? El tribunal colegiado conocerá del amparo indirecto en revisión. ¿Sale? ¿Vamos bien? Octavio, y en amparo directo. ¿Cuándo conocerá el, el, el tribunal colegiado? Cuando sea de su competencia. Es su competencia originaria. ¿Sale? Okay. Es su competencia originaria. El, el tribunal colegiado conoce del amparo directo. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente pregunta. Azari, ¿qué pasa? Si a usted la van a desterrar de su municipio, ¿sale? Y para que esto, como usted vive en una comunidad muy alejada de una cabecera municipal, de un lugar donde haya un juzgado, pues usted no tiene la oportunidad de llegar a este lugar a presentar su amparo. ¿Qué puede hacer usted, Azari? ¿Ante quién no va a presentar? ¿Ante los, ante los jueces que se encuentren ahí hasta una jurisdicción local, ¿verdad? O inclusive, Ajá. aunque no sea una jurisdicción, puede ser una autoridad administrativa, ella también podrá conocer del juicio de amparo. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Mi estimada Vianey, dígame quién es el superior jerárquico de un juez de distrito como un juez de procesos federales. Sí. Vianey, ¿Se cortó un poquito? Eh, Sería el Tribunal Unitario de Circuito. Ok, bien, excelente. Bien, hey. y si ese Tribunal Unitario, en apelación, pues de alguna manera vulnera un derecho fundamental, ¿contra quién procede el amparo indirecto contra ese Tribunal Unitario? ¿Quién, cono quién lo conocerá? Sería otro Tribunal Unitario de Circuito. Otro tribunal unitario de circuito sería el que conocería del juicio de amparo. Muy bien. Ok. Eladio, ¿quién es el superior jerárquico del juez de distrito como un juez de amparo? Eladio tiene el micrófono apagado, Eladio. Me repite la pregunta, por favor. ¿Quién es el superior jerárquico de un juez de distrito como un juez de amparo? El, el colegiado de circuitos. El Tribunal Colegiado de Circuito. Sí, circuitos. Excelente. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Lo han hecho bastante bien, compañeros. Bien. Siguiente punto, por favor. Primera sentencia de amparo. Compañeros, el amparo se introdujo en la constitución de Yucatán del año de 1841 por don Manuel Crescencio Rejón. Para el año de 1847, un jalisciense llamado Mariano Otero lo presenta en el acta de reformas de 1847, en el artículo 25, para ser un poco más exactos. Compañeros, y tenemos la primera sentencia de amparo dos años después, en 1849. ¿Quién lo promovió? Lo promovió Don Manuel Melchor Verástegui Suárez. ¿Quién es la autoridad responsable? El gobernador del estado de San Luis Potosí, Don Julián de los Reyes. ¿Sale? ¿Qué se está reclamando de Don Julián de los Reyes como gobernador? Se está reclamando que el gobernador está desterrando a don Manuel Merchor Verástegui porque dice que estuvo implicado en una rebelión. ¿Sale? ¿Quién conoció? Un juez suplente llamado don Pedro Sámano. ¿Sale? ¿Cuál fue el fundamento que tomó don Pedro Sámano para pronunciarse? El artículo 25 del Acta de Reformas. Y qué resolvió? Resolvió que el quejoso no puede ser desterrado sin que proceda un juicio en la cual, pues, se resuelva su situación jurídica. ¿Sale, compañeros? Perfecto. Muy bien. Solamente como efectos históricos para que ustedes lo tengan, compañeros. Voy a entrar a grosso modo nada más a mencionar cuáles son los principios rectores de nuestro juicio de amparo. Muy bien. Atención. Primer principio. Se llama de instancia de parte agraviada. Aquí va. Compañeros, solamente la parte que es afectada por un acto de autoridad debe de poner en marcha el juicio de amparo. Nunca será de oficio. Si a Octavio le cometen una violación, Octavio tiene que promover el juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Si Octavio se encuentra privado de su libertad, cualquier persona lo puede hacer por Octavio, pero Octavio tendrá que ratificar el amparo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, entonces la parte agraviada promueve el amparo. Primer punto. Jamás procederá de oficio. ¿Está claro? Muy bien. La existencia de un agravio personal y directo. Recuerden, interés jurídico. ¿El acto le causa una afectación a Paola? ¿Azari puede promover el amparo por Paola? Pues no, salvo que sea el tema de la detención arbitraria que mencionamos, ¿verdad? ¿Sale? Y, pero a final de cuentas tendría que ratificarlo. ¿Sale? El agravio es personal y directo. Si no demuestro el agravio personal y directo, el amparo C sobre C. Muy bien, compañeros. C sobre C. Perdón, profesor, ¿qué significa ese término sobre C? Que ya no, ya el juez no se pronunciará sobre el fondo. Y bueno, lo que hará en este caso, como se actualizó una causal de sobrecimiento, pues se resolverá el amparo sin haber un pronunciamiento sobre el fondo, mi estimado Octavio. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Vamos bien, hasta aquí, compañeros definitividad. Para que nosotros promovamos el amparo, tenemos que agotar todos los recursos ordinarios que contempla el acto de autoridad. ¿Sale? Es decir, si estamos en un procedimiento que se sigue en forma de juicio y este procedimiento tiene medios de impugnación, hay que agotar estos medios de impugnación antes de acudir a nuestro juicio de amparo. Si no agoto los medios de impugnación que contempla la norma, entonces no puedo irme al juicio de amparo. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. No voy a entrar, compañeros, al tema de excepciones porque si no los voy a confundir. Por eso no entro a excepciones. ¿Sale? Solamente quiero hablar de los principios generales. Estricto derecho. Compañeros, el juez de amparo solamente podrá pronunciarse sobre aquel acto reclamado, sobre aquellos conceptos de violación que me señalen las partes. ¿Se entiende? No se pronunciará sobre, la, sobre lo que las partes no hayan Señalado. Excepción. En materia penal, para el imputado. En materia laboral, para el trabajador. En materia agraria, para los grupos de giratarios y comuneros. ¿Sale? El juez podrá suplir los errores que se hubieran cometido en la demanda de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Ya se activa. Ah, sí, sí, pero con Muy bien. El... Compañeros, ¿me entienden? Aquí está bien. Muy bien. Relatividad. La sentencia que se pronuncia en amparo será para las partes que lo promovieron. ¿Sale? Solamente hará una declaración en particular sin hacer una declaración general. Excepción el tema de interés legítimo. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Rápidamente, compañeros, entramos a las partes que integran el juicio de amparo y prácticamente con esta parte, pues vamos a dar un pequeño break, pero bueno, vamos a ver. ¿Quiénes presentan el juicio de amparo? Tenemos el quejoso, ¿sale? ¿Qué sería? La que promueve a título personal el juicio de amparo por causarle un agravio personal y directo a sus derechos fundamentales sale es la persona que presenta la demanda de amparo. Vamos bien compañeros? La autoridad responsable que es la que emitió el acto o la omisión que causa un agravio a los derechos fundamentales del gobernado. ¿Se entiende, compañeros? Tercero perjudicado. Más bien, perdónenme esta confusión. No le llamen tercero perjudicado, llámenle tercero interesado. ¿Sale? Es la contraparte del quejoso. El tercero interesado tiene un interés en particular que el acto o la omisión de la autoridad responsable, pues de alguna manera se materialicen, se ejecuten. ¿Se entiende, compañeros? Por ejemplo, pongamos un conflicto jurisdiccional. A es el trabajador y B es el patrón en un conflicto laboral. Cuando llegamos a la sentencia, la resolución favorece al trabajador causando un perjuicio al patrón. El patrón promueve los recursos para dejar sin efectos esta sentencia. ¿Ok? Y bueno, agotando todos los recursos, se va directamente al amparo. Directo. Vamos bien. ¿Quién tiene un interés en particular de que esta sentencia se materialice? El trabajador, ¿verdad? En este juicio de amparo que promovió B, A es el tercero interesado. En el juicio de amparo que promueve B, A tiene un interés de que esta sentencia, pues, se ejecute. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Y después tenemos al Ministerio Público de la Federación, quien también va a ser parte dentro de este juicio de amparo. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado, ministerio. Público. Estas son las partes del juicio de amparo. Compañeros, los plazos para la promoción del juicio de amparo general son 15 días. Excepción, compañeros, por favor, excepción. Tomen nota de esto. ¿Sale? Normas que con la simple entrada en vigor nos causen un agravio 30 días su simple entrada en vigor me causa un agravio tengo 30 días para la presentación de mi demanda de amparo ok normas autoaplicativas normas heteroaplicativas tenemos 15 días sí los ejidatarios o comuneros tienen hasta 30 días para la promoción del juicio de amparo. Si afectamos a un tercero extraño a juicio, y este se encuentra dentro de la República Mexicana, pero fuera de la jurisdicción del tribunal, 90 días. Y si se encuentra fuera del país, hasta 180 días. Vamos bien, compañeros. En materia penal contra la sentencia condenatoria, el imputa, en este caso el condenado tiene hasta ocho años para presentar su demanda de amparo, el sentenciado, perdón. En cualquier momento, lo referente al artículo 22, y se tienen hasta siete años, cuánto afecten a los grupos de población agrarios, hasta siete años. Muy bien, compañeros. Salvo estas excepciones, el plazo para la interposición del amparo será de 15 días, compañeros. Salvo las excepciones que hemos comentado hasta este punto, compañeros. ¿Vamos bien? Profesor, profesor, lo último no le escuché, es que traigo problemitas con los auriculares de en el Internet donde estoy. ¿Me lo podría repetir? Esto es lo del juicio de amparo, esto último. Ok. Penal. Contractos del artículo 22, en cualquier momento podemos promover el juicio de amparo. Cuando se afectan núcleos de población agrario, se tiene hasta siete años para la promoción del juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. ¿Sí quedó claro hasta aquí, compañeros? Sí, gracias, profesor. Muy bien. Compañeros, pues bueno, estos son algunos aspectos generales del juicio de amparo. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Regresamos en una hora, compañeros, para que, para que tomen sus alimentos exactamente a las 3 de la tarde con 10 minutos, si no tienen ninguna otra consideración. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, profesor, nada más, este, eh, digo, si usted pudiera tomar unos minutos a regresar, yo traigo conflicto un poquito con lo que sería la jerarquía de lo que son este... Los tribunales, los juzgados, ahí este, no, no me queda del todo claro. Si pudiera usted de pronto más o menos jerarquizar, eh, dar una explicación de las jerarquías, este, porque ahí no, no, no me queda del todo, del todo claro. Si no, es pues, lo agradeceré. Claro que sí, ahorita que te si quiere que regresemos, retomo un poquito el tema de, la, de los tribunales para que les quede claro, porque en particular ahorita hablamos de causales de improcedencia procedencia, sobrecimiento, y hablamos de la tramitación del amparo indirecto y el amparo directo. Y bueno, continuamos con los temas que tocan. Sí, compañero, ahorita que regresemos, entonces empezamos a analizar ese punto de los tribunales. Gracias. ¿Sale? Muy bien, compañeros. Pues bueno, buen provecho. Tres de la tarde con diez minutos continuamos. Muchas gracias. Disfruten sus alimentos. Gracias. Mi estimado Ángel, ¿estamos al pendiente ahí? Sí, maestro, Héctor, aquí andamos. Entonces, este, bueno, a las tres y diez, mi estimado, 3, empezamos. 10. Muy ¿Sale? bien. Buen provecho okay. a todos. Muy puntuales, compañeros, por favor. Muchas gracias. Disfruten soledad. Sí, ¿no? sí, ya estoy aquí, profe. Muy bien, pues vamos a continuar, mi estimado. Este, bueno, déjenme, les pongo. Ok. Ok. Ahí va, compañeros. Bien, vamos a continuar, compañeros. Este, les comparto. Otro video que tiene que ver un poco con los temas actuales que estamos viviendo. Vamos a escucharlo. Bien, compañeros. Eh, vamos a retomar un punto que habíamos visto con antelación para que vayamos comprendiendo cómo funciona este medio de control de constitucionalidad. Hablamos de el juicio de amparo. El juicio de amparo. Señalamos que tiene su fundamento en el artículo 103 y 107 de la Constitución. Muy bien. El juicio de amparo procede contra actos, e incluso omisiones, por parte de la autoridad. Y en algunos casos, contactos de particulares que vulneren los derechos humanos que se contemplan en la Constitución y en los tratados internacionales, teniendo por objeto restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado, ¿sale? Y en la medida de lo posible, regresar las cosas al estado que se encontraban antes de que hubiera ocurrido esta vulneración. Muy bien, compañeros. Señalamos de todo esto que... Hay dos tipos de amparo. Amparo indirecto, también conocido como biinstancial, porque este amparo tiene una segunda fase que se presenta a través de la revisión y tenemos otro amparo que se llama directo también conocido con su nombre de un instancial que decimos compañeros que este amparo pues normalmente se considera que ya no tiene una segunda fase, salvo cuando se argumenta una cuestión de constitucionalidad, en este caso en particular tendrá un recurso de revisión que será conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien. Voy a explicarles, compañeros, para que les quede muy claro las autoridades que conocen del juicio de amparo. Sale, creo que esta es una duda que ustedes han tenido y es importante señalarla. ¿Bien? Empezamos con el amparo indirecto. En el amparo indirecto va a ser competencia De los juzgados de distrito. ¿Sale? Y va a ser competencia. Muy bien. Recuerden cuando se trate de otro asunto que tenga que ver con otro tribunal unitario del circuito, de circuito. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Y en revisión, conocerá la regla general, los tribunales colegiados de circuito. Conocerá... la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando verse sobre la revisión de una norma general, ¿sale? Que el, la cual se impugne como inconstitucional. Esta será la tramitación del amparo indirecto. Sí, compañeros. La Corte en todo momento podrá conocer a través de la facultad de atracción de este juicio de amparo. ¿Por qué lo conocerá? Porque la Corte considera que es importante que se pronuncie en este caso en particular, compañeros. Muy bien. Esto es la tramitación que conocerá la Corte. Amparo indirecto. Y hablamos de la revisión, que la regla general es los tribunales colegiados de circuito, salvo que se trate de normas generales. En este caso será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Amparo directo. Disculpe, maestro. Sí. Tengo una duda. ¿La sí, facultad de atracción solamente la tiene la Suprema Corte? Uh -huh. Exactamente. Porque es un asunto que considera relevante, porque es un asunto que considera que debe de pronunciarse. Lo que sí a veces pueden hacer los colegiados o el mismo juzgado de distrito es considerar que es un asunto relevante, pero no pueden ellos remitirlo a la Corte, eh, porque son inferiores. La corte es la que toma esta decisión, eh, la corte es la que debe considerar que es un asunto relevante para traerlo. Usted como juzgado de distrito no puede decir, "Ah, para mí es un asunto relevante, lo envió a la corte." No. No, no, quien determina esto es la corte. La corte en ese ejercicio lo va a hacer. Y la corte en facultad de atracción podrá conocer de amparo indirecto y de amparo directo. ¿Por qué es un asunto relevante? Pues bueno, yo le diré una cosa, mi estimada Azari. Asunto político relevante. Caso Florán El caso Florán Casés, por ejemplo, es un tema de revisión en amparo directo, si no más recuerdo. ¿Por qué lo atrajo a la corte? Pues porque considero que el asunto era relevante. Y por eso la corte lo conoció en facultad de atracción. ¿Sí? O sea, al final, más que jurisdiccional, creo que el tema es político. Y bueno, no me meto tan a, tan a fondo a estos temas porque si yo me metiera a fondo al amparo, es una clase en particular. Por eso estoy hablando de aspectos generales. Lo que quiero que conozcan aspectos generales del amparo, ¿vale? Muy bien. Amparo directo. Recuerden, será competencia de los tribunales colegiados de circuito. ¿Sale? la Corte podrá conocerlo a través del ejercicio de la facultad de atracción. Normalmente la regla es de que el amparo directo solamente tiene una instancia, salvo cuando se reclama una cuestión de constitucionalidad, porque en este caso, en revisión, conocerá La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Muy bien, compañeros. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Artículo 22 de la Constitución. Recuerden, compañeros, que hablamos de competencia auxiliar. Si resulta donde se está tramitando la controversia, se está vulnerando un derecho contemplado en el artículo 22 y no tenemos juez de distrito se puede presentar la demanda de amparo ante un juez local o inclusive a la ante la una autoridad administrativa Tendrán que remitirlo al tribunal, al juzgado de distrito que correspondan, pero por lo menos deberán de suspender los efectos del acto de autoridad. ¿Lo recuerdan, compañeros? Ok, muy bien. Recordemos, compañeros, que revisamos algunos puntos importantes sobre los principios rectores del juicio de amparo. Señalamos. Instancia de parte agraviada. ¿Sale? No anda el juez de amparo por ahí en la calle viendo quién reclama la protección de la justicia federal, ¿verdad? ¿Quién lo tiene que hacer? La persona que resulta agraviada en su interés personal y directo. La persona que ha sufrido una violación a sus derechos fundamentales es la persona que lo va a solicitar, ¿sale? Si la persona se encuentra privada de su libertad, otra persona lo podrá hacer a su nombre, pero en este caso que se requiere, compañeros, que lo ratifique, ¿verdad? Posteriormente. En el caso de una persona moral, lo hará la persona que tenga las facultades para representarlo en el juicio de amparo. Muy bien, compañeros. Ok, un menor de edad puede ser parte en el juicio de amparo. Sí, sí puede ser parte en el juicio de amparo. ¿Sale? Y a partir de los 14 años, el menor de edad puede designar a su representante. ¿Qué otro principio tenemos? Tenemos el principio que versa sobre la existencia de un existencia de un agravio personal y directo si no lo demostramos el amparo se sobrecerá se entiende hay que demostrar dónde se encuentra la afectación a mi derecho fundamental compañeros si no no procederá mi juicio de amparo recuerden Debo de agotar todos los recursos que contempla la norma que regula el acto que estoy impugnando a través del juicio de amparo. ¿Sí? Debo de agotar todos los recursos porque si no, no procede mi juicio de amparo. El juez de amparo solamente se pronunciará sobre aquellos conceptos de violación, sobre aquellas cuestiones que yo reclame en mi demanda de amparo. ¿Se entiende? Preceptos constitucionales violados, conceptos de violación, solamente sobre eso se pronunciará. A esto se le conoce como estricto derecho. Excepciones en materia penal a favor del imputado, en materia laboral a favor del trabajador, en favor de los menores e incapacitados, etcétera, etcétera. Muy bien. Recuerden, la relatividad de sentencias, la demanda de amparo solamente tendrá por objeto, pues, de alguna manera, determinar de forma particular si se causa o no un agravio a la persona que lo está promoviendo, sin hacer ninguna consideración general, ¿sí? Solamente las partes involucradas. Estos son los principios rectores que rigen al juicio de amparo. Después, estimados amigos. Hablamos de las partes en el juicio de amparo, señalando lo siguiente. La parte que resulta afectada, la parte que resulta lesionada en su derecho fundamental, la vamos a llamar quejoso. Puede ser una persona física o inclusive puede ser una persona. Moral. Muy bien. Después tenemos a la autoridad responsable. Distinguiendo de la ordenadora, por ejemplo, un juez de control de la ejecutora, por ejemplo, la, la policía de investigación que lleva a cabo la orden de aprehensión que ha ordenado un juez de control. Muy bien. Después tenemos tercero interesado, quien tiene un interés muy en particular de que el acto de autoridad que está reclamando el quejoso, pues de alguna manera se materialice se ejecute es la contraparte del quejoso verdad compañeros tenemos después al al ministerio público de la federación ok muy bien alguna duda hasta aquí compañeros vamos bien Ok, el plazo general para la tramitación de nuestro juicio de amparo es de 15 días. ¿Sale? Este es el plazo general. Excepciones. Primera excepción. Normas autoaplicativas. Cuando una ley con su simple entrada en vigor me causa una afectación a mis derechos fundamentales, tengo 30 días a partir de su entrada en vigor. ¿Ok? 30 días. ¿Se entiende, compañeros? Terceros extraños. ¿Cuáles son los terceros extraños? Déjenme explicarlo para que les quede claro. Aquí va. En una controversia que tienen A contra B, resulta que A es el actor, B es el demandado. Se dicta una sentencia que favorece a A, pero cuando venimos con la ejecución, resulta que B se encuentra casado bajo el régimen de sociedad conyugal con C y aunque no fue parte en esta controversia, la resolución que se está dictando le causa un agravio. ¿Se entiende? Es un tercero extraño al juicio. Aunque no fue parte sí le causa una afectación a esta resolución. Si esta persona reside fuera del órgano jurisdiccional, pero dentro del país tiene hasta un plazo de 90 días para la presentación del juicio de amparo. Si, de, si reside fuera de la República Mexicana, tiene un plazo de 180 días. ¿Vamos bien, compañeros? ok ya tenemos una sentencia condenatoria en materia penal la persona sentenciada tiene hasta un plazo de ocho años para la presentación del amparo del caso del, del, del juicio de amparo se entiende compañeros ¿Vamos bien? Actos del artículo 22 de la Constitución. En cualquier momento se puede interponer la demanda de amparo. Artículo 22 en cualquier momento. Los núcleos de población agrarios tienen hasta siete años para la presentación. De su juicio de amparo. Muy bien, compañeros. Ok, muy bien. Espero que estos puntos estén claros para ustedes. Vamos a continuar hablando de otros temas del juicio de amparo. Continuamos a continuación, compañeros. Profesor. Con Sí, le escucho, por favor. Este, disculpe, yo nada no más tengo una duda. ¿Qué significa ratificación? ¿Es una firma o un escrito con la firma de, eh, de, del amparo hacia la persona? Usted se encuentra privada de su libertad. Sí. ¿Sale? Eh, posiblemente, bueno, es lógico que como usted está privada de su libertad, pues no podrá presentar la demanda de amparo, ¿verdad? Usted no, pueda, pues no podrá llegar y presentarse con su demanda de amparo. Está de acuerdo con eso, Ajá. ¿verdad? Ok, ¿qué va sí. a pasar aquí, mi estimada? Lo que va a ocurrir es de que cualquier persona lo podrá presentar por usted. ¿Muy bien? Ajá. Sí. Pero usted eh, posteriormente tendrá que ratificar la demanda. ¿Qué implicaría ratificar? Pues de alguna manera ante la autoridad jurisdiccional, pues señalar que usted autorizó la presentación de esa demanda de amparo. Sí, la ratifica como si usted lo hubiera presentado. Ok. es un escrito? Eh, en este caso, inclusive, este sí se puede ratificar por escrito, o inclusive de forma oral, usted puede ratificarla ante el órgano jurisdiccional. Normalmente la ratificación se va a presentar por escrito, mi estimada. Ok, gracias. Sí, entonces usted ya pues aceptó la tramitación de ese juicio de amparo. ¿Se entiende? Muy Muchas bien. gracias. Ok. Compañeros, improcedencia del juicio de amparo. En los siguientes supuestos, compañeros, no procede la demanda de amparo. De forma muy general lo voy a expresar, compañeros. Vamos a ver. Atención. Improcedencia constitucional. Artículo 60 y 99, párrafo cuarto de la Constitución. No procede el juicio de amparo en materia electoral. ¿Vamos bien? Octavio es el presidente nacional del partido Tricolor. ¿Muy bien? Y Octavio considera que a su partido le vulneraron derechos fundamentales durante las elecciones. Le pregunto a usted, Vianey, Octavio, como presidente del partido tricolor, presenta el juicio de amparo. Usted trabaja en oficinas de parte común del juzgado de distrito. ¿Da trámite a la demanda de amparo o no, mi estimada Vianey? Pues según lo que acabamos de ver, bueno, lo que entendí, pues, como en materia electoral no, pues no procede, pues no, no no sería procedente en este caso. Ok, exactamente. Usted tendría que desechar la demanda de amparo porque no es procedente el amparo contra actos en materia electoral. Para eso tenemos los recursos contemplados eh, que, que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Se entiende? Vamos bien. En este caso hay medios de impugnación en materia electoral. Muy bien. Ok. No procede el juicio de amparo contra juicio político y declaración de procedencia. Muy bien. Resulta que a Salgado Macedonio van a iniciar un procedimiento de juicio político. Salgado Macedonio llega a su despacho a Sari y le dice, necesito que me tramite un amparo. Porque me van a procesar en un juicio político, me van a quitar mi fuero. ¿Qué le diría a usted a Salgado Macedonio? ¿Puede presentar usted el amparo contra, este, contra esta determinación de las cámaras? No, no se puede. Ok, entonces no sería la vía eh, para proteger sus derechos. El amparo no procede contra juicio político y declaración de procedencia. ¿Se va entendiendo, compañeros? Otra cuestión. No procede el juicio de amparo contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una cuestión muy lógica. Si es la instancia máxima, si es el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía, díganme ustedes, compañeros, habrá la posibilidad de que se presente el juicio de amparo contra actos de la Corte. No, no procede el amparo contra ningún acto de la Corte. ¿Sale? Siguiente. No procede el juicio de amparo contra actos derivados de otro juicio de amparo. Ni modo que Octavio se ampare sobre el amparo, ¿verdad? No procede el amparo contra otro amparo. ¿Se entiende, compañeros? No procede el amparo contra actos de naturaleza política, como ya mencionamos, juicio político, declaración de procedencia. Tampoco contra decisiones que tiene la Cámara de Diputados y Senadores en apoyo de otros poderes. Déjenme explico. Aquí va. Imaginen ustedes, compañeros, Viridiana, usted está en una terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? La propuso el presidente de la República. Y resulta que usted no es electa ministra. ¿Usted podría ampararse contra esta decisión del Senado de no, de, de no ratificar su nombramiento? ¿De acuerdo a lo que estamos viendo? No. No procede, es una facultad de decisión política del Senado. ¿Sale? No, por, no procede el amparo contra este acto. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente supuesto, por favor. No procede el amparo por razón de litispendencia. Voy a explicarlo con un caso, por favor. Mucha atención. Ok. En el año 2020, resulta que Paola estaba promoviendo un juicio de amparo en contra de la alcaldía de Coyoacán. ¿Sale? Muy bien. Hasta cierto punto inició el trámite, pero ya no le dio continuidad, como que lo dejó pues por ahí en stand-by, ¿no? Para el 2021, decide volver a presentar juicio de amparo contra el mismo acto de la alcaldía Coyoacán. ¿Sale? Pero resulta que el amparo que anteriormente se presentó, pues continuaba vigente, ¿verdad? No se había concluido. Hay litispendencia porque son las mismas partes contra el mismo acto de autoridad. La autoridad que conoció en el 2020 debe de seguir conociendo del juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Y la del 2021, por razón de litispendencia, debe de dejar de conocer esta controversia. ¿Se entendió el caso, compañeros? ¿Sí? sí. Litispendencia, sí lo escucho. Sí, esa palabra, pues sí, no la, no la entiendo. Es, ¿a ¿Eso se refiere a litispendencia? Uh -huh. Es el mismo caso, las mismas partes que están involucradas. Uh -huh. ah, ok. Sí, o sea, como, como usted ya promovió un juicio con antelación, las mismas partes, el, el mismo acto de autoridad, y, y no se ha concluido, entonces hay litispendencia. Se quedó abierto, ¿no? Digamos, eso a eso, a eso se le llama litispendencia. Exactamente. Okay. Uh -huh. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Siguiente punto, por favor. Decimos, por razón de cosa juzgada. ¿Listos? Aquí va. Muy bien, pongan atención, por favor. Decimos lo siguiente: en el año 2020, a presentó un juicio de amparo contra un acto de la autoridad administrativa este de la secretaría, vamos a poner bueno, de una autoridad administrativa X, ¿sale? Sobre este punto en particular Se ha dictado una sentencia. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ya se dictó la sentencia. Atención. Resulta que esa sentencia no favoreció al quejoso. Fue contraproducente a él. Se ratifica el acto de autoridad y bueno. Se dice que ese acto no vulnera los derechos fundamentales de A. Para el 2021, A dice A. Ah, pues resulta que voy a meterlo otra vez, porque a lo mejor otro juez conoce la causa y podrá emitir una resolución distinta. Compañeros, hay cosa juzgada. ¿Por qué? Porque entre estas partes y sobre este mismo acto de autoridad ya existe una sentencia. Y entonces, como es una cosa que ya se juzgó, que ya se resolvió, ya no se puede presentar el juicio de amparo. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Bien. Siguiente punto, por favor. Digamos que ahí este bueno, dice, "Ya hay una sentencia." Ajá. Eh, ¿Entre que ellos van a arreglar esa situación? o eh, ¿Se queda ahí pendiente o no? No, no, no ya no, se resolvió. Posiblemente. Una sentencia. Usted es la quejosa, mi estimada. Sí. No le fue favorable la resolución. Ajá. Y a lo mejor usted dice, ah, pues la vuelvo a presentar sí. y que otro juez conozca para que ahora sí me dé la razón. Sí, como para ver que él sí, a ver si él determina otra cosa, claro, ¿no? Exactamente. Ajá. En este caso ya hay cosa juzgada, porque sobre este asunto que usted está presentando contra esta autoridad responsable, ya un juez se ha pronunciado. Ya es cosa juzgada. Ya no puede presentar un amparo sobre algo que ya se resolvió. ¿Me entiende? Oh, sí, 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 pero aunque el quejoso no sea el responsable, digamos. Bueno, en este caso, que el, pues sí, que no sea responsable la persona. Pues, eh, pues aquí en este caso no le no, no resolvieron a su favor. Pues el que justo se tiene que conformar con la resolución que emitió el juez de distrito. Ahí ya no hay vuelta de hoja, ya no se puede defender. No, no. Pues en todo caso tendría la revisión, el amparo indirecto, pero ya no puede presentar otro amparo, ¿me entiende? Ah, ok. Ajá. Sí, ya no ¿Qué? se puede usted presentar un amparo sobre el amparo, como mencionamos con antelación. Sí, sí, sí. ajá. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien. Siguiente punto, compañeros. Falta de agravio personal y directo. ¿Por qué, compañeros? No acreditamos la afectación a nuestros derechos. ¿Sale? Paola no logró demostrar que el acto de autoridad vulneró sus derechos. Abigail no logró demostrar que la autoridad emitió una orden de aprehensión en su contra. ¿Se entiende? Octavio no logró demostrar que el acto de autoridad le generara un perjuicio. ¿Se entiende? Martín no logró demostrar que la simple entrada en vigor de la norma afectaba sus derechos. No se demuestra, compañeros. Entonces, falta el agravio personal y directo. Y entonces nuestro amparo va a ser considerado improcedente. Muy bien, compañeros. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto, por favor. Espero que estos puntos. Mejor, lo... Perdón sí, perdón. Te... que le interrumpa. Sí, te Yo tengo la, la duda de, de, de la razón de litispendencia. Uh -huh. Este, usted dice que este no se puede hacer doble, este. De... Amparo, porque si no ha caducado el primero, ¿no? Es lo que yo le entendí. Ajá. Este, ¿Cuánto tiempo este tiene que pasar para que caduque el primer amparo que hice? O sea, ¿cómo voy a saber yo que ese amparo sigue vigente? Atención, compañera, ¿eh? Fíjese lo que me está diciendo, ¿eh? Si caduca porque usted no realizó ninguna actuación, ello implica también un tema de sobreseimiento, ¿eh? Si hubo una inactividad procesal de las partes, evidentemente esto va a conllevar al tema de la caducidad. Si no más recuerdo, se establece un plazo de 300 días para la caducación del juicio de amparo. Pero ello no implica que ya en automático ya pueda presentarlo nuevamente, porque entonces se actualiza una causal de sobrecimiento. Ajá. O, sea, o sea, no se trata de que usted inicie un amparo y después diga pues lo dejo ahí ya después se entra la caducidad y vuelvo a tramitar un amparo sobre sobre esas partes, sobre ese mismo acto de autoridad sobre lo mismo ajá sí o sea es, ese es el punto no esto no es en automático al final de cuentas lo que implicaría que se, o sea, se actualiza una causal de sobrecimiento, mi estimada sí porque ya ve que usted no, nos comentaba que este no que a base del primer este pues sí es este, de, del primer amparo no podíamos a, a hacer otro amparo con el mismo seguimiento, sino que pues tendríamos que seguir con el primero, ¿no? Porque se rechazaría el segundo. Entonces, este, ¿cómo sabría yo que pues el primero sigue vigente o no? Eh, ¿Sí me explico? Sí, o sea, usted lo promovió en el 2020. Por alguna Ajá. causa no les, no les no le no no dio continuidad. Y para el 2021, usted volvió a promover en juicio de amparo contra esa misma autoridad responsable, contra el mismo acto de autoridad, ¿no? Ajá. Ok. Eh, si de alguna manera la contraparte no presenta litispendencia y el órgano jurisdiccional no se percata de esto, que sería muy raro, pues bueno, a lo mejor continuaría con el procedimiento, ¿no? Al rato, si se actualiza la causal de litispendencia, pues a lo mejor ya un poquito más avanzado el juicio, este se sobrece, ¿no? El punto es, a ver, ¿quién lo puede promover? Las propias partes pueden promover esta causal de improcedencia y también si la autoridad se percata de que hay un juicio que existe con antelación entre las mismas partes y el mismo acto reclamado, entonces de oficio pues también declarará el tema de litispendencia y enviará a todos los autos al juez que conoció en una primera instancia. ¿Sí me explicó? Ok, muchas. Sí, 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 ya le entendí, muchas gracias. Ok, a, sí, a sus pero órdenes. Ahí no, hay un, no hay un tiempo, digamos, a lo mejor usted nos menciona ahí que del día del 2020 al 21 no hay como un tiempo, así, este, mientras haya litispendencia, no hay un tiempo, o si, digamos, como lo que le llaman en el área jurídica, prescribe o algo así. A ver, aquí va. Usted está tramitando su juicio de amparo. Ajá. Y usted hasta este momento, antes de la audiencia constitucional, o inclusive en la misma audiencia constitucional, se percatan de que existe un juicio con antelación que se promovió por las partes, en este momento se va a declarar la improcedencia. ¿Sale? Ah, sí, sí, sí. O sea, o sea, ya puede ser que usted la ubique, la improcedencia, desde que presenta su demanda de amparo o que durante la tramitación. La conozca con posterioridad, ¿no? Sí, muchas ¿Sí? gracias, sí, Ok, gracias. muy bien. O sea que ya que haya habido un antecedente, ya se puede ser improcedente, ¿no? Ya que hayan dado cuenta que, que ya hubo un juicio anterior, ya no, ya es improcedente. Uh -huh. Por ejemplo, sí, o sea que, por ejemplo, que usted representa la autoridad responsable, usted sea entre el tercero interesado. Por pongamos un ejemplo, ¿no? Usted es el tercero interesado y de alguna manera le dice al juez de distrito: oye, juez, este asunto, ¿qué crees? Ya sé que está conociendo en otro tribunal. Entró con antelación a ese juzgado antes que tú lo conocieras. Se debe declarar una causal de improcedencia por litispendencia. ¿Por qué? Porque otro juicio que inició con antelación ya está conociendo sobre este mismo caso. ¿Sale? Gracias. Sí. sí. Muy bien. Compañero. Otra, otra pregunta. Sí. Sí. entonces en automático me, me va a parecer que está este vigente o no lo del amparo no quiero pensar que es así mm -hmm. o sea en automático me va a parecer que pues ya está en, en, en proceso en función a, a algo este, lo, lo del amparo que, que pues yo quería volver a hacer ¿no? Mm -hmm. pues el de todo que sea en automático en automático no es muy importante o sea, porque... que ah sí le escucho no sí dígame o sea, es muy importante que usted esté muy al pendiente como una parte en el juicio de amparo, que esté muy al pendiente a la mejor de que en su momento usted tramitó un amparo y el mismo nos ha resuelto. O sea, usted tendría que presentar esta causal de litis pendencia para que el juez deje de conocer este, esta controversia y se remita al juez que conoció en primer lugar de, de, de la litis. Eh, si usted es la autoridad responsable, pues tiene un interés de que, de que se declare la improcedencia, ¿no? Si usted es un tercero interesado, tiene un interés de que se actualice la causal de improcedencia. Este, si usted es la autoridad responsable. Este, nada más te mandaría, ¿ya te, te guardé? Bueno. <laughs> ya, ya. Ay, perdón. perdón. Ay, perdón, es que tenía un micrófono abierto. Ok. No sé si me entienda, mi estimada. ¿Sí, me, ¿Sí le quedó claro este punto? Sí, la verdad es que sí teníamos varias dudas, pero creo que ya ya nos, nos vamos, este, ya le vamos entendiendo. Gracias. Sí. No, sí. Eh, Al final de cuentas, compañeros, tomen en cuenta ustedes que en esta causal, aquí va, primer juicio, 2020, ¿sale? Quejoso A contra la autoridad responsable que en este caso vamos a llamar, que es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sale? Se emite, eh, se presenta un juicio de amparo. El tercero interesado es, en este caso, B como patrón de A en un ju juicio laboral. Muy bien. Ok. A presentó el amparo. Para el año 2021, porque a lo mejor por el tema de la pandemia, pues A ya no le dio seguimiento a este amparo del 2020, ¿no? Para el año 2021, A vuelve a presentar. Un amparo en contra de este acto de autoridad contra la misma autoridad responsable. ¿Se entiende? La autoridad responsable o el mismo tercero interesado podrá solicitarle al juez de distrito que se actualice la causal de litispendencia. Muy bien. ¿Sale? En el momento, ya sea que desde que se ingresó la demanda se presente cuando se hace la contestación o también cuando lleguemos a la audiencia constitucional, pues también se podrá actualizar. De todos modos, también de oficio la va a hacer valer el órgano jurisdiccional. Y si la actualiza, pues bueno, entonces este, esta controversia pues se sobrecerá y conocerá el juez que conoció en primera instancia de la litis de amparo que estamos planteando. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente punto, por favor. Decimos también el tema de improcedencia por razón de consumación irreparable del acto reclamado material o jurídica. El efecto del amparo es restituir al gobernado en el goce del derecho que fue vulnerado. Regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación. ¿Vamos bien? Si ya no es posible esto, hay una consumación material. Si cambia la situación jurídica de la parte que lo promovió, hay una imposibilidad jurídica. Octavio presenta un amparo contra una orden de aprehensión. Durante la tramitación del amparo resulta que han vinculado proceso a Octavio. ¿Tiene objeto ya el amparo contra la orden de aprehensión? Ya cambió la situación jurídica de Octavio. ¿Sale? Ya se vinculó a proceso. Ya se le dictó medida cautelar de prisión preventiva. ¿Se entiende? Ya no podemos regresar las cosas como se encontraban con antelación. Material. Aquí va. Resulta que A presenta un amparo contra la autoridad administrativa que emite un decreto expropiatorio. ¿Sale? Lo que pretende A es de que no se ha expropiado su propiedad y bueno, dejar sin efectos el decreto expropiatorio. Si durante la tramitación del amparo resulta que la propiedad es destruida y se construye la vialidad, se construye la obra, pues ¿cuál es el efecto, compañeros? Ya hay, existe una imposibilidad material. ¿Se entiende? Porque lo que quería que no se llevara el decreto expropiatorio, que no se expropiara su propiedad. ¿Se entiende? Ok, ahí les va uno que promovía mucho ante las juntas de conciliación y arbitraje. Cuando estaba en las juntas, después de que se desahogaban las pruebas y se presentaban alegatos, el expediente pasaba una fase que se llama de dictaminación. A veces en esta fase pasaban muchísimos meses para que dictaran un laudo. Era tanto el tiempo que a veces yo contra esta determinación promovía un juicio de amparo. ¿Sale? Cuando la autoridad responsable contestaba el informe justificado, lo que hacía la propia junta es de que emitía él. Laudo. El objeto de ampararme era que la autoridad no había dictado un laudo. Si cuando contesta la autoridad ya dictó el laudo, ¿qué efectos tiene mi amparo, compañeros? Ninguno. ¿Se entiende? Ya, ya, ya. O sea, ya, ya, ya no tiene, ya no tiene, eh, 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 ya, ya, ya se consumó de, jurídicamente mi, mi, mi acción. Se acabó, se dictó un laudo. Ya no tiene razón, mi juicio de amparo. ¿Se entiende, compañeros? Siguiente. La palabra sí. laudo es como este. Bueno, no me queda clara. Este... Laudo es la resolución que en materia de trabajo dictan, ya en las últimas fases, la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ok, muchas gracias. Doctora. Sí, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, vamos a ver. Siguiente punto, por favor. Por consentimiento expreso tácito del acto reclamado. ¿Sale? Cuando los actos son consentidos expresamente. ¿Qué implica esto, compañeros? Consentí el acto de autoridad. ¿Sale? señalé mi conformidad de dicho acto. No puedo venir a decir después que no estaba conforme. Si yo mismo consentí su materialización, su aplicación. ¿Se entiende, compañeros? Otro, la norma me da un plazo determinado para la tramitación del amparo general 15 días. ¿Sale? Si yo quiero presentar mi amparo al día 16, tácitamente lo consentí porque yo tenía un plazo de 15 días para promoverlo y no lo hice. Y entonces al día 16 mi amparo va a ser improcedente. ¿Se entiende compañeros? ¿Ok? Perfecto. Siguiente por cesación de los efectos del acto reclamado. El ejemplo que les puse del laudo. Me amparaba porque no habían dictado un laudo. Ya dictaron el laudo. Cesaron los efectos del acto reclamado. Octavio se amparaba contra una orden de aprehensión. La autoridad, pues ya no quiere, ya no, ya decidió no llevar a cabo esa orden de aprehensión. ¿Qué pasó, compañeros? Cesaron los efectos del acto de autoridad. Azari se amparó contra un decreto expropiatorio. La autoridad dejó sin efectos ese decreto expropiatorio y ya no lo va a llevar, ya no lo va a, llevar a cabo. Dejó de subsistir su materia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Por violación al principio de... Definitividad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el acto todavía admite recursos. ¿Sale? Porque alguna de las partes ya tramitó un recurso. ¿Sale? O contratos emitidos. Por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que contemplen un recurso, pues bueno, hay que agotarlos. Si no lo agotamos, compañeros, no cumplimos con el principio de definitividad. Muy bien, compañeros. Ok. Último punto de las generalidades del juicio de amparo sobre seguimiento. Artículo 63 de la demanda de amparo ¿sale? Paola, te escucho, por favor Maestro cuando dijo que si no se agotan todos los recursos y usted, ha, bueno, o yo hago un amparo y no tenía un no, no llevé a cabo un recurso anterior me lo salté y me llamé, me, me, me brinqué al amparo, ¿afecta directamente a mí, al oh, caso? Por supuesto, se va a sobrecer su amparo, se declara improcedente Salvo y ya no lo otro. Salvo es, es, será improcedente. Ahí le va la cuestión. Si la ley que regula el acto permite ya sea que usted agote los recursos o se vaya al amparo, entonces se rompe con este principio de definitividad. U otra cuestión: si la ley le pide más requisitos para la suspensión que el propio amparo. Entonces también usted puede irse directamente al juicio de amparo sin problemas. ¿Sale? Ok. Sí. Muy bien. Gracias. Ok. Compañeros, sobre seguimiento. Sin resolver la litis, ¿sale? Se resuelve el amparo, no en el fondo, sino de alguna manera ya no hay un pronunciamiento sobre el fondo y sin embargo, sí se resuelve el juicio de amparo en lo principal, sin hacer un pronunciamiento sobre el fondo. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Por qué? Porque el quejoso se desiste de la demanda. ¿Vamos bien? Ok. Entiéndase esta cuestión, compañeros. Cuando afecta un agravio personal y directo, lo hace el quejoso. Si el quejoso representa una persona moral, tiene que tener estas facultades. Muy bien. Si el quejoso fallece durante la tramitación del juicio, también se sobrese, salvo que afecte derechos patrimoniales. Porque en este caso, quien va a continuar con la tramitación del juicio de amparo es... La sucesión del quejoso. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? Ok. Si se actualiza una causal de improcedencia, se sobresee el juicio de amparo. ¿Se entiende? Si el amparo es notoriamente improcedente. Entonces, también se actualiza, compañeros. ¿Sale? Si es notoriamente improcedente desde la propia admisión de la demanda, podemos declararlo improcedente. Si no es notoriamente improcedente, lo podemos hacer un poco más adelante. Aquí va, compañeros. ¿Sale? Imaginen este supuesto. Aquí lo tenemos. Resulta, compañeros, que cuando se presenta la demanda, pues no se alcanza a percibir alguna causal de improcedencia. La misma se actualiza hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Entonces, aquí se declarará el sobreseimiento. Y si se hace en la misma audiencia constitucional, ahí se decretará el sobreseimiento. ¿Se entiende, compañeros? Porque a veces no se percibe así de primera instancia, compañeros. Muy bien. Ok. Por inactividad procesal o falta de promoción del quejoso. ¿Cómo, cómo, cómo procede esto, compañeros? Ah, bueno. Bueno, rápidamente. Caducidad. 300 días que no se promueva nada en el juicio de amparo. Le tienen que dar vista al quejoso de que de no promover nada en el amparo, operará la caducidad y se actualizará una causal de sobrecimiento. ¿Se entiende, compañeros? Y si no logra demostrar el quejoso la existencia del agravio personal y directo, pues bueno, cesarán sus efectos. ¿Vamos bien? Ok. Octavio, te escucho, por favor. En este último supuesto de caducidad, por este porque eh, eh, no se le dio seguimiento, eh, ¿se puede iniciar un segundo eh, el juicio de amparo o ya una vez este que, que caduca ya, ya se pierde el derecho? Ya no se puede iniciar, ¿sabe por qué? Porque ese es el efecto del sobrecimiento, da por concluido el juicio, aunque no se haya pronunciado por del fondo. Dad por concluido el juicio. Y entonces estamos, Octavio, bajo la figura de cosa juzgada. ¿Se entiende? Sí. Ya no podrá presentar el amparo. Okay. Es cosa juzgada. Sí, o sea, se, se, se remite ya la decisión a lo que fue la sentencia original, ya sin dar este pues mayor este, relevancia al, al amparo por la falta de, de continuidad, ¿no? De seguimiento, sería así. Exactamente, o pues al final de cuentas es cosa juzgada, es como si hubiera una sentencia de fondo, ¿no? Ok. Es cosa juzgada, ya no podrá presentar un amparo sobre esa causa. Ok, muy bien, ¿Muy bien? gracias. Muy bien. Compañeros, pues ya hablamos de la improcedencia, ya hablamos del sobrecimiento, ya hablamos de la tramitación del juicio de amparo, ya hablamos de las partes en el juicio de amparo, de los principios y, bueno, de las generalidades del juicio de amparo. Vamos a empezar con un tema importante, hablando ya de la siguiente unidad. ¿Listos, compañeros? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la siguiente unidad, pero bueno, vamos a hacer una pequeña retroalimentación.